¿Qué tal, queridos amigos? Muy buen fin de semana. ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Campo Directo en esta última jornada del mes de octubre. Hoy estamos compartiendo con todos ustedes este día aquí en el Campo Escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. En los últimos minutos de nuestro programa conoceremos el cultivo del kale. Docentes y alumnos de esta institución están trabajando sobre esta hortaliza con gran poder nutritivo. Conoceremos en detalles de qué se trata. Les recordamos a todos ustedes que pueden comunicarse con nuestra producción al teléfono 0351 15 511 8446. Nuestro portal de internet www.campodirecto.tv. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y nuestro canal de YouTube, para que se suscriban, es Campo Directo TV. Los invitamos a compartir 60 minutos con la mejor información del sector agropecuario. Presentamos a continuación los principales titulares y a nuestros auspiciantes. Momento de tomar decisiones para la siembra de soja. Los productos biológicos demuestran gran efectividad potenciando nuestro cultivo. Hay que animarse, son productos muy, muy nobles, son muy eficientes y tienen una relación costo-beneficio que es totalmente viable. El stock de vacas se redujo en los últimos años, al ritmo de una faena que viene en crecimiento. ¿Cuál es el punto de equilibrio? La pregunta que hay que hacerse, si bien se ha reducido la faena, es justamente si el actual nivel de faena que está teniendo esta categoría puede afectar el stock. Comienza la siembra de la campaña gruesa. Claves para diseñar estrategias ante un panorama de sequía. Estamos ya planificando lo que es la campaña gruesa 2020-2021. Ya se han empezado a sembrar los primeros lotes de maíz. En defensa de la propiedad privada, la Sociedad Rural de Jesús María se declara en estado de alerta y movilización. Entonces, o el por qué no se han expresado. Entonces tenemos que empezar a pedir explicaciones desde el gobernador, primeramente acá en Córdoba, el gobernador para abajo a todos, y después iremos a empezar a reclamar a nivel nacional. Seguimos conociendo Potenza, un interesante protector y promotor de crecimiento para la soja. Yo hasta ahora he visto que es positivo, repito, bien. Notablemente, realmente positivo el hecho de haberle hecho la aplicación a la siembra. Hoy hablamos sobre el kale, un superalimento destacado por su alto valor nutricional y su versatilidad. La Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Córdoba realiza investigaciones. Nutricionalmente es un alimento muy completo, ya que tiene altos contenidos de proteína, mucha vitamina A, C, K y D, hierro y potasio en altas cantidades, lo que lo hace un alimento sumamente completo. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Auspician este programa Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Somos el Colegio Médico Veterinario de la provincia de Córdoba y vamos por más. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Católica de Córdoba. Bolsa de Cereales de Córdoba. Y llega el momento de tomar importantes decisiones con respecto a la siembra de soja. Los productos biológicos demuestran gran efectividad potenciando nuestros cultivos. Un informe que realizamos con los técnicos de síntesis biológica. Ya la siembra está más cerca y bueno, y ya el productor se va preparando y va definiendo un poco lo que es el inicio, digamos, del cultivo, que es muy importante el tema del arranque y de tener un buen stand de plantas y lograr plantas que puedan ser bien nutridas. Y bueno, es una decisión importante en este momento y ya se están definiendo muchos negocios actualmente. Desde síntesis biológica, la propuesta que estamos teniendo ahora para todo lo que es lo más inmediato, que es la siembra en soja,
Tenemos nuestra línea Better Seed, que es nuestra línea de inoculantes y arrancador para el cultivo de soja específicamente. Nosotros acá trabajamos con las cepas específicas de Bradyrhizobium para lo que es la fijación biológica de nitrógeno, que va asociado al arrancador, a nuestro producto Better Seed, que es un consorcio de microorganismos que promueve mucho lo que es la energía germinativa, el desarrollo radicular, y hay una muy buena sinergia entre este producto y el Bradyrhizobium para lograr una óptima nodulación en el momento concreto en que se necesita y que la planta pueda empezar a fijar nitrógeno atmosférico. Este producto es un producto que viene en formulación base líquida, no es necesario la dilución, y se aplica al momento de la siembra preferentemente, es la forma más eficiente de que el producto actúe 100%. Sino también viene con un protector de preinoculado, que es 7 días, se puede preinocular en el caso de que sea necesario por algún tipo de logística, pero siempre recomendamos hacerlo al momento de la siembra para tener los mejores resultados. Se aplica sobre la semilla y se procede a sembrar. Estos productos rinden para 40 dosis o para 2.000 kilos de semilla y tenemos algunas opciones de combinación de producto desde lo que es el producto base, que combina Bradyrhizobium, el arrancador Better Seed y protector, y a esta base se le pueden incorporar algunas tecnologías nuevas como Azospirillum en coinoculación, como Bacillus subtilis para el control de hongos, control biológico de hongos. Y también tenemos algunas opciones químicas para lo que es el control de enfermedades, como carbendazim y tiram y metalaxil, que lo estamos trabajando actualmente. Siempre hay un asesoramiento al momento de realizar la venta, porque hay que tener en cuenta la calidad de semilla con la que estamos trabajando, por supuesto, el año y el ambiente y el clima en el que estamos realizando la siembra. Por esto ahí determinamos, digamos, cuál es la mejor opción, si ir netamente a un pack biológico donde podemos hacer un control de enfermedades biológico o si tenemos que optar por alguna condición en particular, ya si introducir algún tipo de químico como puede ser carbendazim y tiram o metalaxil, como comentaba anteriormente, combinado con toda la parte biológica. Entonces, bueno, ha ido creciendo mucho la demanda, sobre todo por la gran variedad de combinaciones que tenemos en cuanto a lo que es la inoculación en soja. Para maíz, específicamente para la siembra, tenemos lo que es también inoculación de la semilla de maíz. En este caso, trabajamos con la bacteria específica que es Azospirillum, acompañada del arrancador Better Seed, fortificado con zinc, en el caso de que va, en este caso, para gramíneas. Y también tenemos la opción de incorporar Pseudomonas, que es una bacteria que se utiliza mucho en gramíneas para biodisponer sobre todo lo que es el fósforo del suelo. Es un producto que tiene excelentes resultados, mejora muchísimo energía germinativa, lo que es el desarrollo y el anclaje radicular. Y en muchos casos vemos también lo que es aumento en el grosor de caña para aquellos maíces que tienen algún problema de vuelco. Es un producto que anda excelente. Estamos a disposición 100%, tanto para lo que sea consulta, si necesitan planificar alguna estrategia biológica para incorporar en el sistema. La idea es poder sentarnos con ellos en esta mesa de trabajo y plantear la mejor estrategia para cada producción. Hay que animarse, son productos muy, muy nobles, son muy eficientes y tienen una relación costo-beneficio que es totalmente viable, son productos accesibles y que nos pueden dar, nos pueden, digamos, dar determinadas soluciones y son muy fáciles de incorporar. Como todos los sábados, presentamos a continuación las cotizaciones, el cierre de la pizarra de cereales de Rosario, el mercado ganadero de la Sociedad Rural de Jesús María y la cotización del dólar oficial en el cierre de esta semana. Precios en el mercado de Rosario: trigo 16.900 pesos, soja, maíz, girasol y sorgo sin cotización. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Mira, la verdad que un gran remate hoy, nos sorprendió un poco la cantidad de hacienda, tenemos unas 950, entre 950 y 1000, terminamos casi cerca de las 1200 cabezas, 1157 para ser más preciso, con una subidita un poquito del precio de la hacienda gorda, hoy muy buen consumo, entre los 107, 108 hasta 113 pesos de máxima, novillito hasta 350 kilos. Algún novillito un poquito más pesado, entre los 101 y 111 pesos. La vaquillona entre los 105 y 110, hasta 350 kilos.
la vaca y los toros, como siempre, muy firme, entre los 90 y 94 la vaca, vendimos dos vacas en 100 pesos, como para destacar, y los toros entre 85 y 100 pesos también. La invernada firme entre los 135 y 150 pesos, ternero macho y hembra hasta 150 kilos, y algún ternero hasta los 200 kilos macho y hembra entre los 130 y 142. Después vendimos unos novillitos recriados de 250, 300 kilos entre los 100 y 115 pesos, que fue el máximo para esa categoría. Gran remate el de hoy, muy ágil, con bastante hacienda de muy buena calidad. Próximo remate, próximo lunes, en estas instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María. Así que los esperamos a toda la próxima semana. Y el dólar oficial cerró esta semana a 77 pesos con 50 centavos para la compra, 83 pesos con 50 centavos para la venta. Quédese con nosotros en instantes estos temas. El stock de vacas se redujo en los últimos años, al ritmo de una faena que viene en crecimiento. ¿Cuál es el punto de equilibrio? La pregunta que hay que hacerse, si bien se ha reducido la faena, es justamente si el actual nivel de faena que está teniendo esta categoría puede afectar el stock. Comienza la siembra de la campaña gruesa. Claves para diseñar estrategias ante un panorama de sequía. Estamos ya planificando lo que es la campaña gruesa 2020-2021, ya se han empezado a sembrar los primeros lotes de maíz. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. En Herramientas para el Agro y Jardín, Gustavo Clara Repuestos. Motosierras, motoguadañas, cortadoras de césped y mini tractores, paneles y bombas solares. Todos los repuestos para todas las marcas. Excelencia en postventa. Enviamos a todo el país. Representante en Córdoba de Oleomac, Uxbarna y Ombú. Gustavo Clara Repuestos. En Sinsacate, 03525-402-200. Señor productor agropecuario, recuerde que la receta fitosanitaria es ley. Es un trabajo profesional que implica el pago de honorarios. Contrate a un ingeniero agrónomo habilitado. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Servicios jurídicos e inmobiliarios, Leandro Peñalosa y Asociados. Más de 20 años brindando asistencia jurídica integral a personas, empresas e instituciones. Leandro Peñalosa y Asociados, Laguna Larga, Córdoba. Son tiempos para reinventarse, para pensar cuál es nuestro propósito. Estamos convencidos que queremos representar y relacionar a las personas, romper con los límites geográficos y que te sientas cerca, estés donde estés. Entendemos la necesidad de transparencia en los mercados y la importancia de contar con datos justos para la toma de decisiones. Por eso nos adaptamos, crecemos, nos transformamos para seguir brindándote lo mejor. Nueva web de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Descubrila www.bccba.org.ar. Nadie trata mejor a tus semillas. Nuevas sembradoras Plymerge con cuerpo de siembra John Deere. Precisas, productivas, robustas y confiables. Con sistemas autotrailer y tiro de punta. Nuevas sembradoras Plymerge para grano grueso. Pla, conocimiento que hace crecer. Montecor presenta su línea de mixer horizontales de 10 y 14 metros cúbicos. Montecor, aseguramos la ración justa. Todos los días, todo el año. ¿Te acordás cuándo fue tu último chequeo mamario? Todos los años hay que hacérselo, ya sea a través de tu obra social, prepaga o de los hospitales públicos de la provincia. Este año todos tienen protocolos especiales para que vayamos tranquilas y nos sintamos cuidadas. En octubre, Córdoba se viste de rosa. Un mes dedicado a la concientización del cáncer de mamas. Durante todo el mes habrá una agenda repleta de actividades con campañas de detección precoz, intervenciones, muestras artísticas, capacitaciones, donaciones de cabello y muchas actividades más. Consultala en cba.gov.ar.
Súmate vos también a Córdoba Rosa. Entre todas, concienticemos sobre el cáncer de mamas. Gobierno de la Provincia de Córdoba. A partir de este momento comenzamos a desarrollar el segundo bloque de nuestro programa Campo Directo. Crecen las exportaciones de carne bovina. El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, el IPCBA, anunció esta semana que crecieron las exportaciones de carne bovina, pero a valores inferiores. Argentina realizó envíos al exterior entre octubre de 2019 y septiembre del 2020 por casi 210.000 toneladas, por un valor superior a 3.000 millones de dólares. Según el IPCBA, en septiembre se enviaron más toneladas, pero los precios internacionales generaron menos valor. La República Popular China fue el principal comprador del periodo, seguido por Alemania, Israel y Chile. Y precisamente el stock de vacas se redujo en los últimos años al ritmo de una faena que viene en pleno crecimiento. ¿Cuál es el punto de equilibrio? El análisis del periodista agropecuario Alejandro Royán. El siguiente segmento es presentado por... En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. En los últimos años, China ha sido una verdadera aspiradora para la carne argentina y en especial para la vaca, una categoría que venía siendo postergada en los negocios. La pregunta que hay que hacerse, si bien se ha reducido la faena, es justamente si el actual nivel de faena que está teniendo esta categoría puede afectar el stock. Veamos algunos números. En el país, en el año 2008, había entre vacas y vaquillonas un stock de 32.200.000 cabezas. En el año 2020, ese número se redujo un 4%, hasta llegar a 30.700.000 cabezas. Si nos venimos a Córdoba, en el año 2008 había 3.170.000 cabezas y en el año 2020 hay 2.560.000 cabezas, lo que significa una retracción de casi 20%. Vamos ahora a la faena, que es por ahí el indicador que hay que tener más en cuenta para ver cómo justamente está el punto de equilibrio. En vacas, este año aparentemente la faena va a redondear los 2.600.000 cabezas, un 9% menos que el año pasado, pero en vaquillonas va a crecer a 3.800.000 cabezas, lo que significa un aumento del 7%. Esto para los analistas sigue siendo crítico. ¿Por qué? Porque excede el punto de equilibrio que tiene la faena de vacas y de vaquillonas, que en el caso de las vacas no tiene que ser superior a los 2.3 millones de cabezas. Habrá que ver cómo sigue la eficiencia del sector productivo para ver si es justamente este déficit o esta caída que va a tener el stock de vacas y vaquillonas este año va a repercutir justamente en la eficiencia productiva. Somos una empresa líder que busca continuar con el crecimiento y construyendo un futuro mejor para todos. Comienza la siembra de la campaña gruesa, las claves para diseñar estrategias ante un panorama de sequía. Entrevista realizada al licenciado Gonzalo Augusto, economista de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Bueno, Iván, estamos ya planificando lo que es la campaña gruesa 2020-2021. Ya se han empezado a sembrar los primeros lotes de maíz. El productor hoy va a tener que planificar una campaña con un contexto que
desde el punto de vista económico pinta un poco más favorable, pero cuando vamos a la parte ya meteorológica, ahí la cuestión se complica un poco más. Antes de arrancar con la gruesa, pintame un panorama de cómo está el trigo, cómo evolucionó en este contexto de sequía. Bueno, el trigo empezó con muy buenas perspectivas, teníamos un muy buen área sembrada, pero luego se tuvieron que cancelar muchos planes producto de la falta de precipitaciones, y luego lo que se sembró al día de la fecha vemos que más del 50% está en estado malo o pobre, así que va a haber una merma grande en términos de rendimiento. Y cuando vemos la producción, estamos en 2,8 millones de toneladas para la provincia de Córdoba, lo cual refleja una disminución del 40% respecto a la campaña pasada. Bueno, ahora lo que está viendo el productor, como bien vos decís, es que todos los pronósticos internacionales y a nivel local están diciendo que va a haber una niña, entonces eso para Córdoba impacta en menores precipitaciones a lo normal. Así que eso también va a definir lo que haga el productor, porque todavía la ventana de siembra para el maíz tardío se extiende hasta fines de diciembre, principios de enero, así que todavía falta mucho para que se defina qué es lo que va a realizar el productor. Bueno, por un lado, sembrar maíz temprano tiene la ventaja de que agronómicamente en algunas zonas se desenvuelve mejor, pero la principal ventaja que tiene es en términos de precios, sale al mercado en un contexto a nivel global donde hay una menor oferta, entonces por lo general tiene mejores precios. El maíz tardío en Córdoba agronómicamente funciona bastante mejor, principalmente lo que es zona norte, centro, sur de la provincia, pero cuando sale al mercado, ahí ya sale con la oferta de Brasil, donde es una oferta generalmente que es muy abundante y eso hace que los precios sean menos atractivos. Para que te dé una idea, ya pensando en la campaña que viene, el maíz temprano estamos con valores de $160 por tonelada, mientras que el maíz tardío, con fecha de julio de cosecha, estamos hablando de $148 por tonelada, lo cual son $12, que no es un número menor. Generalmente, por los datos que nosotros tenemos, el 70% del maíz de Córdoba es tardío, es decir, que se siembra después del 15 de noviembre. Nosotros tomamos esa fecha para diferenciar entre temprano y tardío. Así que lo que puede pasar en esta campaña es que ese porcentaje de tardío pueda llegar a incrementarse por las lluvias estas que nos están faltando y que necesitamos para poder encarar las siembras. ¿Cómo calculan ustedes que puede llegar a moverse los precios tanto de soja o maíz para tener previsiones hacia cosecha? Bueno, los precios tanto de soja como de maíz subieron los dos fuertemente en los últimos días. La soja en particular, yo le veo un comportamiento un poco más optimista, principalmente porque tenemos la demanda china que está muy activa, los stocks de Estados Unidos se han ajustado fuertemente, entonces están dadas las condiciones o los fundamentos para por lo menos ponerle un piso a la soja. El maíz, si bien también tiene muy buenas perspectivas por una demanda muy activa, por menor producción a nivel Estados Unidos, pero el problema del maíz que tenemos es el tema del etanol, que cayó mucho la producción porque se abarató mucho el petróleo. Entonces, ese es un tema que se va a ir de cerca, también que está relacionado a la recuperación de la economía global. Pero para los dos hay buenas perspectivas de precios. No podemos esperar grandes cosas si ya estamos pronosticando una niña. Lo más probable es que los rendimientos estén en el promedio o por debajo del promedio. ¿Se han movido los stocks de cereal que tienen los productores guardados? ¿Se han vendido? ¿Qué va a pasar? ¿Qué previsión tienen ustedes? ¿Y cuánto tiene guardado el productor? Bueno, de acuerdo a los últimos datos que están publicados, la verdad que se desprendió de muy poca mercadería. Aproximadamente quedan 16 millones de toneladas de soja en manos de los productores que todavía no han comercializado. Tienen un valor de entre 6.500 y 7.000 millones de dólares, lo cual es un número bastante interesante. Pero por más que haya una disminución de 3 puntos porcentuales en los derechos de exportación, no genera un gran incentivo, y más teniendo estos aumentos en los precios, lo cual el productor hace que se quede con la mercadería en vistas de que aumente incluso más. Y el gran tema principal, aparte de los derechos de exportación, es esa gran brecha cambiaria que existe entre el tipo de cambio al cual el productor vende y el tipo de cambio el cual, si quiere él acceder a comprar dólares. Entonces ese diferencial tan grande también actúa como un desincentivo. Obviamente el productor se va a tener que desprender para financiar la nueva cosecha, pero no podemos esperar que haya un gran ingreso de mercadería en las próximas semanas.
Campo Directo participa del CIPAG, Círculo de Periodistas Agropecuarios de Córdoba. No se vaya, quédese con nosotros en instantes estos temas. En defensa de la propiedad privada, la Sociedad Rural de Jesús María se declara en estado de alerta y movilización. Entonces, o el por qué no se han expresado. Entonces tenemos que empezar a pedir explicaciones desde el gobernador, primeramente acá en Córdoba, el gobernador para abajo a todos, y después iremos a empezar a reclamar a nivel nacional. Seguimos conociendo Potenza, un interesante protector y promotor de crecimiento para la soja. Yo hasta ahora he visto que es positivo. Repito, notablemente, realmente positivo el hecho de haberle hecho la aplicación a la siembra. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Somos Acron. Estamos aquí, cosechando juntos los frutos de la siembra, enriqueciendo nuestro suelo, apoyando estratégicamente la producción de alimentos, tirando hacia adelante, empujando a plena potencia para dejar buenas huellas. Siempre junto al productor. Acron. Siempre Acron. Llegó Prevención Retiro, con seguros de retiro deducibles de ganancias que te permiten ahorrar para lo que vos quieras. Tu retiro, tus proyectos, tus sueños y para cuando vos quieras. Porque también tenés la opción de un retiro anticipado. Llegamos para que el futuro no sea tan incierto. Para que el futuro sea lo que vos quieras que sea. Prevención Retiro es prever tu futuro ahora. Representa en Córdoba Manuel Muani, 0351-153-543-590. PLA presenta Tour de Pulverización Online. Un evento en vivo para conocer toda la evolución tecnológica, ventajas productivas y beneficios comerciales del líder en pulverización. Comunicate con tu agente oficial PLA y alineate con el rendimiento. Soy campo, soy fuerte, soy parte, soy socio. Sociedad Rural de Jesús María. Hacete socio y accede a beneficios exclusivos. www.srjm.org.ar. Port PLA, para Porteña y Zona, concesionario oficial PLA, unidades nuevas y usadas. Port PLA, servicio técnico las 24 horas y un gran stock de repuestos. Ruta 1, kilómetro 49, Porteña, Córdoba. Tu cultivo y nutrientes encontraron el mejor aliado para el máximo rendimiento. Verdecian, hacemos eficiente el uso de nutrientes. WEA Health, la línea de nutrición animal para la cría de cerdos libre de antibióticos, pensado en la salud humana. Es un producto de Bioterra. Todos los años que pasamos junto al campo nos enseñaron muchas cosas. Que para generar buenas relaciones hay que sembrar confianza. Siembra neumática. Representante en Córdoba, Gallagro Máquinas Agrícolas. Nuevas y usadas. Servicio técnico, repuestos, asesoramiento y transporte propio. General Cabrera, Oncativo y Jesús María. Continuamos desarrollando nuestro programa Campo Directo. En el primer mes de rebaja temporal de las retenciones, el sector exportador liquidó en octubre divisas por 1.700 millones de dólares. De estas cifras se desprende que el agro no incrementó las ventas de soja. Pese al estímulo oficial y la mejora en los precios internacionales, los productores guardan sus granos y optan por herramientas financieras para no vender en un contexto de incertidumbre cambiaria. En defensa de la propiedad privada, la Sociedad Rural de Jesús María se declara en estado de alerta y movilización. Dialogamos con el secretario de su comisión directiva.
ante estas tomas con alta preocupación institucional, pero no solamente del sector rural, de todos los sectores de la sociedad. Entonces, bueno, esto lleva a que empecemos a movilizarnos, a que estemos en alerta y movilización, como en el comunicado que sacamos, pero no en el sector agropecuario, sino toda la sociedad en general. Hay que empezar a trabajar en todo en conjunto, ¿no? Pero más que la imagen de seguridad jurídica, que es confianza de los argentinos, en la institucionalidad misma de las mismas personas que estamos acá viviendo en Argentina, los ciudadanos argentinos, no es ya lo que lo ven del exterior. Principalmente el ciudadano argentino que vive acá, ve toda su inseguridad, está en su propia casa, es decir, que es grave lo que está pasando. Entonces, bueno, ante eso nosotros llamamos a toda la sociedad en general a reunirnos, a juntarnos y a trabajar en conjunto para que todos los políticos, todo el arco político institucional, del presidente hasta el último presidente de comuna, se hagan cargo y salgan a expresarse y a decir las cosas como son realmente, que respeten la Constitución Nacional, que respeten el artículo 17, donde la Constitución Nacional lo dice expresamente, la propiedad privada, hay que defenderla. Entonces eso es lo que estamos pidiendo, que se respeten las instituciones y las propiedades. Han ido al campo de Echeverre, han ido funcionarios nacionales. Yo no te lo puedo decir que se avale del gobierno, lo que sí no lo desavala en realidad, no lo niega. Entonces ese es el mayor problema. Cuando vos no lo avalas, pero no lo negas, estás, entre comillas, queriéndolo métanse, ¿no? Entonces es complicado. Estamos en una situación difícil y aparte de la situación política que tenemos, la situación económica que es peor todavía. Estamos en un desastre económico que, bueno, no sabemos lo que va a pasar mañana realmente en esta Argentina. A nivel industrial, a nivel del C20 de Córdoba, del G6, estamos trabajando en conjunto con la sociedad rural, CARTES, todas las instituciones, para tratar de darle institucionalidad a todos, de toda la ciudadanía, trabajar en conjunto. Todo esto genera incertidumbre cuando dicen que el productor agropecuario no liquida los granos. Es todo mentira, el productor ya liquidó al mismo ritmo que viene liquidando otros años anteriores. No más que, bueno, el gobierno con todo el aparato publicitario se encarga de decir que la culpa es nuestra, y es todo lo contrario. Nosotros vemos con tanta preocupación como cualquier ciudadano argentino lo que está pasando. El agro está muy complicado también, no es solamente que el agro no liquida, no, todo lo contrario, todo lo contrario. ¿La baja de retenciones tuvo algún incentivo para el productor para vender? La baja de retenciones fue otra de las grandes cosas que saca este gobierno nacional diciendo algunas barbaridades que dice. El productor va a vender, ya vendió gran parte de la producción al mismo ritmo que otro año, no vendió diferente, y la baja de retención no va a influir en nada, va a influir en que algún exportador haya vendido algunos granos más para liquidarlos, que lo tenía el exportador, no se vio beneficiado el productor. Lo que queda el productor lo va a ir vendiendo a medida que le haga falta el ingreso de divisa para ir pagando los servicios o ir pagando la semilla para la próxima campaña. Próximos pasos a seguir. Y estamos evaluando. Lo primero, ya empezamos a generar reuniones con los legisladores y diputados de Córdoba, que nos piensen a dar explicaciones. Yo creo que ellos están elegidos por la ciudadanía, en la cual ellos alguna vez les tenemos que pedir explicaciones de lo que están haciendo. Entonces, o el por qué no se han expresado. Entonces tenemos que empezar a pedir explicaciones desde el gobernador, primeramente acá en Córdoba, el gobernador para abajo a todos, y después iremos a empezar a reclamar a nivel nacional. Pero no como sector rural, sino como ciudadanía. Por esto es las reuniones que estamos teniendo con las otras cámaras. Y a continuación les presentaremos el segundo informe de nuestra visita a Inokim en Villa del Rosario. Seguimos conociendo Potenza, un interesante protector y promotor de crecimiento para el cultivo de soja. Este es el informe. Bueno, Inokim está en el mercado desde el año 2011. El objetivo principal es trabajar estructuralmente sobre tres pilares fundamentales, que es un pilar de calidad de producto, otro pilar de atención hacia el productor o hacia nuestros representantes, y un pilar de costo-beneficio. Hace ya un tiempo que venimos desarrollando un producto que es un promotor de crecimiento
para semilla. Potenza es un producto que en el mercado ya está hace 4 años. Es un producto que estamos viendo que la respuesta es muy buena a lo que es emergencia de semilla. Es un producto que nos da una seguridad en nacimiento de semilla. Es un producto que nos está adelantando en cierta forma la emergencia en el lote y nos está dando un emparejamiento en el nacimiento en el lote. La empresa es una empresa que hace agricultura, 100% agricultura, bajo riego en un 90% de la superficie que se trabaja, con distintas rotaciones, con distintos cultivos. Hemos tratado de especializarnos en trigo, haciendo candeales, haciendo trigos pan de alta calidad, los maíces, trabajamos con firmas locales también que hacemos flint, los maíces colorados duros para específicamente para un producto que es el cornflakes, que se hace con maíz. La soja es lo más tradicional, hacemos soja transgénica por el momento. Vamos a estudiar y vamos a tratar de meter en el circuito alguna soja no OGM, porque ahí se ha vuelto a tener un nicho bastante interesante. Y hay productos como este que estamos hablando, ¿no es cierto?, de que daría esa condición inicial, tanto en el raizamiento, que se traduce en un posterior mejor desarrollo de planta, que al final se traduce en un mejor rendimiento. Tratamos de hacer el curado de la semilla de la mejor manera posible, y la verdad que se vio una pequeña diferencia entre el tratado con este producto y aquel que no fue tratado con este producto. Estamos hablando de la campaña de trigo del año pasado, en la cual veo que en esa franja ahí hubo un rendimiento mayor. Todo relacionado al costo que uno tuvo, supera con creces el costo que uno tuvo. Por lo tanto, vemos que es positivo usarlo. A tal punto que ya lo hemos comprado para la próxima siembra de soja, que es la que tenemos en vista ahora para esto, esperando el clima que mejore. Yo hasta ahora he visto que es positivo, repito, notablemente, no tengo bien los datos exactos, ¿no es cierto?, por los kilos y todo lo demás, pero sí es realmente positivo el hecho de haberle hecho la aplicación a la siembra. En este caso, este producto viene con un conjunto de promotores de crecimiento, viene con una parte de micronutrientes y viene con una parte de polímero. El polímero es una característica muy particular de este producto y muy interesante, porque lo que está brindando el polímero es ni más ni menos que la calidad en el curado de la semilla. Es un producto que ya tiene un desarrollo de 4 años, donde vemos una constante de trabajo, una media en 4 años de trabajo, donde lo que notamos es, como te decía, una mayor emergencia. Por ende, esa mayor emergencia y esa se traslada a un cierre de surco muy interesante en lo que es soja, y básicamente por eso apuntamos a un año niña. Poca agua, alta temperatura. Por ende, necesitamos todo lo que nos brinde el suelo, trasladarlo a la planta. Entonces, lo que buscamos es lograr una emergencia adelantada en semilla y lograr un cierre de surco. Todo eso va a ir con una captación de todos los nutrientes que pueda absorber la planta, los va a absorber de una manera más generosa, por ende se va a trasladar a la planta, y por ende vamos a cerrar después, que es de vuelta un promedio que tenemos nosotros, estamos cerrando una estructura de tallo de un 25% de mayor grosor del tratado al no tratado. Por ende, directamente estamos viendo que la estructura de la planta es muy diferente. Congreso Argentino de Semillas. Martes y miércoles próximos se realizará de manera virtual el primer Congreso Argentino de Semillas, organizado de manera conjunta por la Asociación de Laboratorios Agropecuarios Privados, ALAP, y la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC.
Bajo el lema Germinando Nuevas Ideas, el encuentro contará con cerca de 1.500 inscriptos provenientes de más de 20 países que debatirán sobre calidad de semillas, la sanidad y la seguridad alimentaria, la genética, la producción de semilla de calidad y los desafíos presentes y futuros en el marco legal y regulatorio. Última pausa en Campo Directo. Ya volvemos con este tema. Hoy hablamos sobre el kale, un superalimento destacado por su alto valor nutricional y su versatilidad. La Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Córdoba realiza investigaciones. Nutricionalmente es un alimento muy completo, ya que tiene altos contenidos de proteína, mucha vitamina A, C, K y D, hierro y potasio en altas cantidades, lo que lo hace un alimento sumamente completo. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Año Niña, Potenza. Mejor emergencia de semillas, máxima absorción de nutrientes, mejor estructura de tallo y raíz, compatible con cualquier cura semilla, notable adelantamiento en cierre de surco. Potenza es un producto Inokim. Si pensás renovar tu maquinaria, pensás en marca, calidad y servicio. Quevedo Canavese. Concesionario oficial de Crucianelli y Stara. Maquinarias nuevas y usadas, repuestos y servicio técnico. Quevedo Canavese, en Oncativo y Zona. Ahora también en Jesús María, para el norte cordobés. 3572-585408. Con NeoAgro podés cumplir con la ley agroforestal de manera ágil y económica. Te ayudamos desde el primer trámite hasta la forestación definitiva. Comunicate al 351-6090954 o a info@neo-agro.com.ar. NeoAgro, mantenemos vivo el negocio. Transforma tu trabajo en eficiencia. Drapers Pierzanti y Reforma Salona, financiados hasta en dos campañas. Consulta descuentos por pago de contado. Pierzanti Plataformas. Buenas cosechas. Luis Ángel Lancioni, importador directo de toda la línea de productos Kun para Argentina. Kun es reconocido mundialmente por la excelencia en pulverizadores. Visítanos en el predio ubicado en Autopista Córdoba-Rosario, a metros del ingreso a Oliva. El campo siempre te da más oportunidades. Producir, soñar, avanzar. Sembradora Sascanelli, Magnum RS4000, tu oportunidad para estar a la vanguardia. Sascanelli, la fuerza de la innovación. Síntesis biológica, bioinsumos agrícolas basados en la investigación y el desarrollo biotecnológico. Multiplicamos microorganismos promotores de crecimiento y biocontrol con valor económico, ambiental y social. En Síntesis Biológica, innovamos, creamos, producimos biología. Con Síntesis Biológica, tus quintales rinden. Montecor presenta su mixer vertical 1478 Flex. Montecor, aseguramos la ración justa. Todos los días, todo el año. La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso, esta primavera, quédate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. Seguimos con nuestro programa Campo Directo. Ingresamos a los últimos minutos. Hoy hablamos del cultivo del kale, un superalimento destacado por su alto valor nutricional y su versatilidad. Se investiga aquí
en el campo escuela, en el área experimental de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Dialogamos con la responsable técnica del desarrollo de este cultivo. Este es el informe. Campo experimental en el área del campo escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y acá estamos en un ensayo que tenemos sobre un cultivo novedoso que se llama kale. Este ensayo surge como una alternativa a poder producir algún cultivo invernal con muchas propiedades nutricionales porque es muy rico en proteínas, vitaminas y minerales. Entonces que surja como una alternativa para esta época de invierno que a veces escasean un poco estos nutrientes. Entonces nos pareció interesante evaluar el comportamiento de este cultivo que no había mucha experiencia en el país y ver cómo responde. Esta planta es oriunda de la zona de Turquía, de Medio Oriente. Se consume mucho en la zona de España, Galicia y en Alemania y básicamente se consume cocida principalmente, en sopas y en cocciones de ese tipo. Nutricionalmente es un alimento muy completo, ya que tiene altos contenidos de proteína, mucha vitamina A, C, K y D, hierro y potasio en altas cantidades, lo que lo hace un alimento sumamente completo. Una semilla fiscalizada no había, entonces tuvimos que importarla. Esta semilla viene de Holanda, la que nosotros usamos en el ensayo, y esto empezó en febrero del 2019. Una vez que nosotros recibimos la semilla, lo que hacemos es una siembra en plantineras. Estamos aproximadamente en 60 días manejándola hasta que la planta adquiere 4 hojas verdaderas. Y en ese momento hacemos el trasplante a campo, manejando densidades de aproximadamente 3,5-4 plantas por metro cuadrado. Es una especie invernal que soporta bajas temperaturas y hasta heladas. Bien. Lo soportó muy bien, creció bien, no tuvo ningún problema con las bajas temperaturas. Evidentemente en esta zona no se comporta como anual. Y bienal tampoco, vamos más a un ciclo plurianual, porque hasta el momento no ha cambiado de etapa vegetativa a reproductiva, no ha florecido, quizás por las condiciones ambientales de la zona que no le permiten una vernalización u horas de frío que logren que la planta florezca, así que hasta el momento acá es plurianual. Bueno, las malezas son las comunes, diente de león, que son gramilla, que esas se hacen un manejo cultural. Y en cuanto a plagas, son muy importantes los pulgones. Hemos tenido un ataque severo de pulgones, pero todo se ha manejado con productos orgánicos. Y también hemos observado la presencia de vaquitas que nos han ayudado mucho en el control biológico. Todo control biológico. Bien. Para que ustedes más o menos conozcan, esta planta es familia de los repollos. A diferencia de los repollos, no va a dar una cabeza, entonces nosotros tenemos que ir cosechando a medida que las hojas basales de la planta, que son las que se van a consumir, logren un tamaño y una dureza, una turgencia adecuadas. Mientras más tiempo esté la planta con la hoja, más dura se pone la hoja, entonces tenemos que ver cuál va a ser el destino. El consumo de esta planta viene como a reemplazar las hortalizas de hoja como la acelga, la espinaca o la rúcula, y estas especies al ser anuales tienen un periodo muy limitado en la cosecha porque enseguida se pasan, florecen y ya no se pueden consumir. Esta especie es mucho más versátil, nos permite poder hacer cosechas a lo largo del tiempo, podemos estar cosechando desde septiembre a enero, febrero, quizás decaiga un poco en marzo, abril, después vuelve. Entonces tenemos muchas más posibilidades de obtener producto en el mercado un tiempo más prolongado. Si la hoja es muy grande, es probable que sea también más dura
y en ese caso la cosecha va a permitir que se hagan preparados que tengan algún tipo de cocción para que no se consuma cruda. Pero también se puede consumir perfectamente cruda si nosotros cosechamos una hoja más chiquita, un poco más chica, pero un poquito también más tierna. Se venden como si fueran atados de espinaca, pero no la planta entera, porque la planta sigue produciendo. Entonces se venden hojitas, atados de hojas, también se vende procesado, se vende para que se industrialice, por ejemplo, como relleno de pastas, que también se usan así, y se pueden vender cortados en bandejas ya listos para consumir, y congelados también. Esas son las formas de encontrarlo. La proyección, nuestro objetivo es evaluar ahora, primero, poder definir cuál es el ciclo de vida en esta zona para saber realmente si hay cómo va a ser para producir semillas, por ejemplo, y poder ofrecerlas. Y evaluar también este rebrote, esta capacidad de vegetar que tiene la planta, que ha manifestado un rebrote interesante, y esto estamos manejando el rebrote para ver si se puede hacer un uso rentable del mismo. Auspiciaron este programa INTA Centro Regional Córdoba. Somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y vamos por más. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Católica de Córdoba. Formando personas de ciencia, conciencia y compromiso. Bolsa de Cereales de Córdoba. Muy bien, y de esta forma hemos llegado al cierre de nuestro programa de hoy, sábado 31 de octubre. Les recordamos que pueden comunicarse con nuestra producción al teléfono que figura en pantalla, 0351 15 511 84 46. Allí nos dejan sus sugerencias. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Nuestro portal de internet www.campodirectotv. Y nuestro canal de YouTube, para que se suscriban, es Campo Directo TV. Les recordamos también a todos los músicos folcloristas que pueden enviarnos sus materiales para que nosotros los difundamos en el cierre de nuestro programa. Hoy sábado nos vamos con muy buena música, Alma de Luna. Ellos son oriundos de Santa Fe, pero desde hace muchos años están radicados en nuestra ciudad de Córdoba. Con mucho esfuerzo comenzaron cantando en la peatonal y desde aquí se lanzaron a todo el país. Alma de Luna y este clásico del folclore argentino, Zamba para no morir. Nos reencontramos con ustedes el próximo sábado a partir de las 12 del mediodía aquí por la pantalla de Telefe. Muy buen fin de semana. Mi razón no pide piedad, se dispone a partir. Asusta la muerte ritual, solo dormir, verme borrar. Una historia me recordará vivo. Veo el campo, el fruto, la miel y estas ganas de amar. Me iré, ronco al gritar.